nos empezamos la semana con Open Rails, sí. Nueva versión de ASFA, ASFA Digital Externo. Bienvenidos a otro directo de Trenero, donde hoy nos vamos por Valles a Soria. Valles a Soria, versión 5.0. Vamos a hacer una rutilla y veremos a ver qué tal funciona el nuevo ASFA. Vale, el nuevo ASFA para nosotros. Ayer se publicó, muy tarde, pero bueno, hoy se llega el día. El día que dices, bueno, se ha actualizado y a ver qué tal, ¿vale? Así que nada, vamos a ir para nuestra UT449. Siempre es el mismo tren, pero bueno, es la única llave que tengo, ¿no? La única llave que tengo. Y el nuevo ASFA ya lo tenéis ahí en pantalla. Bueno, la miniatura tampoco. Bueno, la miniatura estaba pensada desde esta mañana. Vale, desde esta mañana quería poner la miniatura esa. Y hoy nos vamos con la UT449, con el ASFA nuevo. Y tenemos ahí un hombre esperando la salida, ¿no? Me están informando por aquí que el hombre ese, cuando eso, nos da la salida. Así que agárrense que nos vamos. Vámonos, va. Vamos a ir a la estación de Alsausa. Vale, a la estación de Alsausa. La versión 5.0. Cruzamos la vía. Nos dice ese hombre que ya podemos coger el tren. Vamos a abrir la puerta. No está, no está. Serio. Madre mía, qué complicado iba a ser la cosa. Vale, vámonos. Llega la puerta rota. Bueno, ahora ese hombre me la arreglo, ¿vale? Este hombre de aquí abajo me la arreglo ahora. Vale, pues nada, vamos a poner aquí nuestras cositas por aquí. Vale, a ver, esto por aquí. Esto por allá. A las fechas está ahí puesto. Luz encendida, sí, está encendida la luz. Vale. Un señal en amarillo. Bueno, perfecto, pues ya está todo. Pues ya está, pues nos vamos, cerramos puertas y nos vamos a daros un rudo por Valles a Soria. Salimos de Alsausa y nos vamos para ello. Ostras, que me cargo las madres aquí. A ver, vamos a mirar esto, vamos a ponerlo todo antes de partir. Antes de partir tienes que tenerlo todo justo, ¿eh? O sea, a ver. Vamos a abrir esto aquí primero. Aquí. Perfectísimo. Buenas, Sergio, bienvenido. Llegas puntualísimo. Bueno. Sí, que sí. Me pregunta que cómo estoy. Empezamos bien la cosa. Uy, espérate. Pantágrafo. Sin electricidad, no podemos arrancar el tren. ¿Qué, cómo estoy? Bien. Aquí estoy ya preparado para haceros un viajecito. Luego de este directo, estaremos una hora y media en este directo. Luego nos vamos a la plataforma morada. Acaba el directo allí. De una cosa también tengo pensada. También va a sacar un vídeo el próximo miércoles, que no esté en casa. Mañana, no sé si voy a hacer directo mañana, no lo sé. Depende de la hora, depende de las ganas que tenga y depende de la feria que haya tenido ese día. Pero bueno, vamos ya por todo. Vale, nuevo ASFA, nueva versión de ASFA, a ver si... Vale, ya hemos empezado ya. Vale, esos sonidos que acaba de sonar ha sido el ASFA, ¿vale? ¿Se escucha bien el directo? Decidme qué tal se escucha y adelante. Vale, no tienes para la derecha, pues nada. Un poquito.
incómodo, sí, algo incómodo. Bueno, vamos saliendo a Sousa. Nos vamos dirección Monforte. Y a ver qué tal. Vale, las va. La nueva versión 2.0. O sea, 1.2. 1.2. 2.0 no. Aún no. Pero bueno, que a ver. O sea, a ver cómo se comporta. De momento lo veo perfecto, ¿eh? Lo veo bien, el alfa. Y a ver qué tal. Una vez que ya tengamos el aquí dando de caña. Dime, Sergio. Me da un poquito de lag. Veo un poquito de lag. No sé por qué puede ser. No sé por esta ruta que carga mucho. No, la última vez carga perfecto. Ostras. Hola, Tobles, bienvenido. Vale, perfecto. Bueno, pues nada, de viajecito. Nos vamos por contravía, pero bueno, como estoy yo solo, tampoco pasa nada, ¿no? Tampoco pasa nada, ¿no? Si me venga aquí en el chat y me diga, no, tienes que circular por la izquierda. Le voy a tener que decirle que voy solo, ¿eh? Voy solo ante el mundo. Y también porque tampoco me molesta ir por aquí y por allá. No sé, noto que hay un momento que se me para todo, o sea, es como... A ver... ¿Veis? Como sé que se para un poco, ¿eh? Es lo que tiene este simulador. No sé. Dime, Sergio, la pregunta. ¿Os estáis para preguntarme? Tampoco sé si soy técnico, pero al menos... os puedo ayudar. Lo posible. Las vacas están ahí haciendo el corral, ¿no? El corral de las vacas. Renfe cercanías 4.9 para mi PC. No sé, Sergio. O sea, y Renfe cercanías, este tren no es de cercanías, no voy. Este no es de cercanías. Este tren. No es de cercanías este tren. Muy buenos días, así me gusta, ese saludo me encanta. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos, Gerard? Bienvenido. Aquí llegó Gerard. Perfecto. Pues yo estoy aquí en temas de... Bueno, vamos a probar el nuevo ASFA. De momento lo veo estupendo. Voy a llegar a 100, 100 y pico. Está bastante, bastante chachipiruli. Y a ver, hay lobos. A ver, ahora os enseñaré una cosa que ayer también la pude ver. Dije, ostras, está guapo, ¿no? Porque dices, al menos te marca que hay
De esto, un paso a nivel sin barreras. Ahí te lo dice. Bueno, ¿cómo estamos, máquina? Acabo de llegar del trabajo. Pues bien, bien, Sergio, bien. Ahora hay dos Sergios, Arena y Álvarez. Nada, bienvenidos. Y el Ethan. A un cambio de asfa, fíjate esto. Mira eso. Esa es la novedad que le han puesto. Es la novedad que le han puesto al asfa. Luego los números son más reales, más asfa. Eso es lo que, bueno que he visto, lo único nuevo que he visto es eso. Y ahora si bajamos a 30, bajamos a 30 al tren, mientras va bajando y demás. Ahí lo tenéis. Ya tengo que ir a 30 un rato. Hasta que sea parte de la señalidad. ¿Sabéis? Es como decir, ostras, ahora viene un BTS y hay un eso de un paso a nivel deshabilitado sin barreras. Entonces le das en ahí. Y luego cuando bajas a 30, automáticamente te sale el Mitsubishi ese. Pero bien, bien, bien. Eso es lo único nuevo que he visto. Aún me falta ver la LTV, el alarma y bueno, y el típico piu piu. Esto no es los números. Sí, lo otro. Sí, los números, sí, los números. Creo que ya los teníamos, pero está mucho más realista. Ahora a ver si se aparta el tema de señalización esa. Mira que se quite ya, pero si normales, ¿eh? A ver si se aparta. Se tiene que limpiar solo, ¿eh? Se limpia solo. En teoría. El asfa se limpiaría solo. Estamos en Valle de Sasoya. Si alguien me va a preguntar sobre el tema de la ruta, estamos en Valle de Sasoya 5.0, ¿eh? Estoy saliendo. He salido de Asausa, me voy para Monforte de Lemos. Dirección. No sé si llegaremos a eso porque tengo 1 hora y media. Ya, eso ya probamos el asfalto y demás. Lo que voy a hacer es un fantasma LTV, ya que la CGR tiene las LTV y la CSV, pero lo haremos desde aquí, ¿no? Haremos saber qué es eso y la cambiaremos. No, mañana, mañana. Mañana, Iza. Hoy no. Mañana ya el último día del año. Vamos a hacer esto por aquí, ¿vale? Vamos a meter la otra vía. Si hay la que es normal, ¿vale? Estoy cambiando la vía. ¿Y por qué no hay? Ah, de aquí. Vale, ya se fue, ¿ves? Vale, pues nada, ahora tengo que ir esto por motivos de... A 50. Tenía que haber hecho una LTV. Pero bueno,
Vamos a hacer realistas. Se viene. Si a la barra de abajo le pones códigos, los códigos. Es que yo no sé los códigos. ¿Qué códigos tengo que echarle? Tú imagínate que pongo un código y empieza aquí a. No sé. Vamos a poner la señal. Vamos a hacer una LTV, ¿vale? No es una LTV, pero hacemos ver que es una LTV. A ver. Ah, no, veo una en verde. A mí encima estoy. ¡Ah! Claro, que ganó Argentina, chicos, ayer. Ganó Argentina, bueno, lo sabéis todo el mundo, ¿no? Pues sí. No, tenéis el link de las FAS si queréis actualizarlo para vosotros y jugar con él como estoy jugándolo yo. Lo tenéis el link en la descripción de este directo vídeo barra vídeo directo, ¿vale? Tenéis en ahí, pone el link de las FAS. En grande lo he puesto, para que lo veáis. Y os saldrá ahí y le dais a descargar y ya está. Solamente descargar el ASFA digital, ¿vale? Y ya está, no hay más. Vale, pues nada. Ha pasado todo el tren ya. Sí, vámonos. Vamos a meterle caña otra vez. Y a ver. A ver, voy a buscar un. Ya que cuesta buscar una señal LTV, voy a poner una señal de approach. Approach. ¿Sí que cambiar o qué? Ahora. Nada, no se cambia. Mejor en la vida. Bueno, ya buscaremos un approach. Algún cambio de aguja o alguna cosilla así que dices. Venga, va. Ahora sí que viene lo bueno. A ver. ¿Y Foxy? Foxy está durmiendo en la cama. Está tranquilo. Está tranquilo, durmiendo ahí. Ya me gustaría a mí ser como Foxy, ¿no? Que duerme. Voy a descargar y lo pruebo. Ah, tranquilo, está ahí. Lo publicaron ayer en Open Rails España. Y digo, ostras, ya tenemos directo para mañana. Y lo que se viene, no sé si sabéis sobre lo que se viene este fin de semana. Este fin de semana se viene la Navidad. Vale, yo ya os aviso desde ya, iré avisando esta semana. Y se vienen novedades, ¿vale? Ya he visto las novedades que va a traer una web, que es Railtrain Design. Aquella web donde saquemos la ruta de la 160 de Adif. La ruta de Adif, la de Santander. La van a actualizar este fin de semana. Tendréis la actualización, yo la voy a subir aquí en el canal, seguramente que sea el lunes después de Navidad, ya que lo publica el 24 sábado a las 11:59.
antes de que llegue el 25, va a publicar la nueva actualización de la ruta, va a publicar también la locomotora 333 para Train Simulator, unos coches de viajeros convencionales antiguos también van a publicar, todas las ramas que sean posibles, y también material Feve y material portugués para Train Simulator, también lo van a publicar todo el día, este sábado 24 de diciembre a las 11:59, ¿vale? Novedades, las únicas que se han visto y quieren publicarlo ese día y a esa hora, pero bueno, lo disfrutaremos el domingo. Yo lo preparé todo el domingo para el lunes que viene subirlo aquí en el canal, el día 26, ¿vale? El día San Esteban. Y ya está. No deja de descargar nada, jajaja. Bueno, ese día sí. Ese día sí, porque ya seguramente que los regalos me llegarán un poco antes. Si se lo comento y demás, los regalos me llegarán un poco antes. Bueno, veremos a ver. Yo se lo comentaré. Muy bien, pues nada, perfecto. Pues nada, pues si no se puede descargar nada, pues perfecto también. Pero yo creo que sí, porque la última vez me descargué bastantes cosas de ahí. Me descargué cosas que no sé, me hacían falta. Unos muros, unas casas, un no sé qué. Lo publiqué todo, no sé. Ahí. Bueno, también por el tema de la ruta, ¿no? A ver si encontraba el túnel, lo que sea, pero no me llega nada. Así que vendrán cositas. Si le voy a regalar yo la UT 449 real. Bueno, ya si empezamos así, me la pueden regalar a mí también. Tengo el rail driver, si alguien me va a preguntar. Ay, por Dios. No te voy a pensar de ti si no te afeitas la barba. Pero ¿qué tiene la barba? O sea, ¿qué tiene la barba? Hay muchos que me dicen, te queda bien. Incluso si me dejo toda la barba, me dicen, también te quedaría bien. Digo, no, pues toda la barba no quiero. Pero luego, aparte de todo, te estás rascando todo el rato y dejas ahí unas marcas que parecen arañazos de tu propio gato. Pero eso sí, me dejé la perilla y digo, guau, me voy a dejar la perilla a ver qué tal me queda. Mucha gente me ha dicho, muchísima, que me queda bien. A salvo de dos o tres, me queda bien. Pero bueno, eso ya, la edad. Además, luego si me afeitase no sería el mismo, no sé. Pero es lo que hay. Es lo que hay, o sea, cada uno tenemos uno. Bueno, te dicen, hostia, te quedaría bien. Pues digo, vale, perfecto. Ya está. Lo que pasa es que sí, a ver, me vais a decir, te sienta mayor. Muchos me lo han dicho también. No sé, hay que tener, pues, una cierta edad, ¿no? Pronto cambia de RF 428 y una sorpresa. Perfecto. Bueno, pues nada.
Vamos a seguir dándole cizaña. La siguiente estación sí que me tengo que parar, ¿eh? Me tengo que parar en una estación, no, no puedo correr todo el rato. Tú imagínate correr, 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 correr. Y los pasajeros esperando para entrar el tren. La estación de aquella antes quería frenar bien, pero es que no me daba más. No me daba más. Y hasta ahí digo, va, me la paso y no pasa nada tampoco. Esta ruta la uso muy poquito. Lo poco que lo uso. Y ya ves, o sea. Pero podía usarla más. O sea, esta ruta en realidad está muy genial. Porque está media España en aquí. Y dices, bueno, pues lo usamos más. Tampoco es eso, pero está muy bien. Porque aquí recreas material. De aquellos años 80, 90, 2000. Pero nada, que es muy larga esta ruta. Está muy bien por el tema de la anchura, longitud de ruta. Y vas y vienes. Al CTC. No, no tengo a nadie al CTC. Lo tengo que hacer yo todo, pero bueno, no pasa nada. Ya llegará el evento navideño. Este sábado solamente lo prepare. Prepararemos un evento a ver qué tal. Si hay mucha gente en OpenRail, después sin rail y todo este tema. Y a ver. Mañana, ojo, subo sin rail mañana. Mañana martes de chill. Subo el sin rail. No sé, ya veremos. Aquí a mañana puede pasar miles de cosas. Si es como hay, bueno, lo podría subir. Pero bueno, después de este directo, luego me voy a Twitch a acabar el directo allí para dejaros un vídeo para el miércoles, que el miércoles no estoy en casa y ya os dejo un vídeo, ¿vale? Y de algo pensado así de simulación, que también molaría subirlo al canal, ¿no? Si veis que da mucho futuro, pues yo lo subiré más. Que no hay tanto futuro, pues no subiré tanto. Ya está. ¿Vale? Muchos os acordaréis del OMSI 2, que lo dejé de subir por temas de que ya el juego se ha quedado un poquito anticuado. Se nota que estaba bien por el tema de la conducción, pero seguramente que suba el Bus 21. El Bus Simulator 21. El de más lo tengo, pero tengo que esperar a un procesador o algo para que mejore más mi ordenador y ya explotemos en aquí. ¡Hombre, el Pepe! ¡Bienvenido, Pepe! ¡El Pepe! ¡Mátame! Estoy bien, estoy bien. Si me vas a preguntar, estoy bien. Estamos bien. ¿Todo ready? ¿Y tú? ¿Todo ready? Se viene estación. Ahora sí que voy a parar. Me da igual si es pequeña o grande. Pero paro. A ver si puedo poner alguna señal, aunque sea para mostraros el ARTV. Ahora lo miraremos. Voy a intentar sacar un cambio de aguja. Una vez que cambie la aguja, hay señales en ámbar. Señales de P, de anuncio de parada. Y ahí puedo ponerle la LTV. Lo raro es que se ve como que se clava el simulador, ¿eh? Pero bueno, mientras sea unas décimas, tampoco lo que digo, ¿no? Bueno, esta no. No porque tiene. Está muy eso.
Mira que voy en simple. Le he pensado, digo, voy a ir simple porque yo creo que las estaciones son muy pequeñas, no están adaptadas para el doble. Está bien. Está todo pensado, ¿eh? Está todo pensado este directo está todo pensado. Solo falta la NTV. ahora miramos a ver si hay un cambio de aguja o lo que sea. Y así de paso miramos a ver qué tal. A ver, sí, voy a cambiar en aquí, va. Vamos a cambiar en aquí. Y va, ya está en el number. Vale, perfecto. Veremos a ver cómo gestiona el tema del sonido de la LTV. Ojalá sea bueno, ¿no? Es decir, hostias, que sea como el de antes, pero un poco así como ha cambiado, no sé. Veremos a ver. Vale, se notará que, bueno, la baliza previa que ya hemos pasado, pasaremos la baliza de la señal, ¿vale? Es un anuncio de parada, ya lo sé, pero voy a probar la LTV, ¿ok? Que no venga aquí ningún ingeniero a decirme que era un anuncio de parada y he tocado mal la LTV, ¿no? Pero bueno, es para probarla. O sea, en este directo solamente es para probar el ASFA. Y bueno, ya de paso pues vemos esta gran ruta que está muy bien desarrollada por los creadores. Vale, así que nada, vámonos. Muy rápido va. Buenas, Nazar, bienvenido. Ahora sí, ya hemos pasado la previa. Hemos probado aquí el LTV. Y ahora una vez que pasemos la otra baliza. Pip, pip. Perfecto. ¿Has probado también el nuevo ASFA? No sé. Va muy rápido, ¿no? El tema de la señalización. No sé si va así de rápido, ¿eh? O sea, la realidad creo que va un poco más lento. El parpadeo, ¿sabes? Vale, ahora sí que sí. Vale, pues nada, estamos en la vía principal, ahora sí, que ya no me podéis decir. Antisistema, se acabó la banalizada. Que la vía banalizada, la yendo dirección prohibida, y ahora sí que ya vamos por la vía que corresponde, ¿no? Por la izquierda. El norte es por la izquierda. Ya está. Vámonos, va. Let's go. Nos vamos para Monforte. Veremos. En teoría. Mírate esto, ¿vale? Dos caña. La F ha salido. Creo que sí, que es bastante válido. Luego, lo que son las verdes permisivas, esas que están parpadeando, te las ponen automáticas. No tienes que tocar nada, te las ponen automáticas. Lo he visto al principio del directo, me quedaba asombrado. Digo, ostras, que era una verde esas que. Vale, ya está. Vámonos, va. Lo que sí que puedo deciros es que el sábado a la noche, sábado a las 12, ya a las 12 de la noche, os voy a contar una anécdota de SimRail, ¿vale? Este simulador tiene bastante futuro. Tiene muchísimo más futuro que Train Sim World, ¿ok? Se ve que yo estaba, ¿cómo decirlo? Que había un CTC en una estación y no sabía manejar el tema de CTC. Era novato, tenía la L de lerdo, la L de la autoescuela, después de un año, ¿no? Entonces, tenía
miles de trenes parados y me tocó uno de ellos que estaba ahí parado. Y yo, bueno, pues voy a tener que esperar. Y tenía un mercante, tenía 5 o 6 trenes delante mío y detrás mío tenía unos 6 trenes. Y yo era el del medio. Y yo, bueno, pues nada, voy a esperar. Pero qué gráficos tenía el juego, o sea, excelente los gráficos que tenía, el tema de las luces, de la señalización. Yo me asombré bastante ese sábado, apagué las luces del tren, apagué todo. Las luces del instrumento, las luces de afuera. Y vi las señales y yo me quedé asombrado, digo, hostia, parece que sea que yo esté en el mismo juego, ¿no? Parece mentira. Estaban muy guapos gráficos. Y eso que los tengo medios. Ni mucho ni poco. En medio tengo los gráficos. Y ya se ve de PM. Ya cuando mejore más el PC, quiero mejorar el procesador. Quiero mejorar la gráfica aún más. La placa madre y todo esto. Este año que viene quiero mejorarlo al máximo. Tener un buen PC más. Más PC. Que quiero un PC como un PC gamer, pero esos que son potentes, ¿vale? El que tengo ahora es pa ir diseñando y demás. Pero el próximo que tenga yo lo voy a hacer por piezas y será a partir del año que viene. Intentaré ahorrarme mucho dinero para un PC más fuerte, más potente para estos nuevos simuladores que nos vienen en un futuro. Con este, el de base, se me revienta el de base. Entonces necesito un PC más potente. Y a ver si puedo conseguirlo el año que viene. O si no, de aquí 3 años. Esperar, ahorrar. Y intentar ir haciendo una caja. Luego comprar otra cosa. Y voy comprando cosas hasta tenerlo completo. Pero bueno, no lo sé. De aquí al año que viene, ya veré, a ver. Porque lo que voy a quitar es esta mesa. Esta mesa que tengo, la voy a cambiar. Voy a cambiarla por otra mejor. Otra que he visto en AliExpress, que está mucho mejor. Mucho más bonita, ¿no? Con luces LED, más amplio, más grande. No sé, es que está muy pequeña para mí ahora. Pero bueno, que sí, que quiero hacer eso de aquí al año que viene. Quiero cambiar ya el PC, que es del 2017. Bueno, lo compré ahí, 2017, pero a lo mejor el PC era de 2015, ¿no? Querían quitarse los PC componentes. Pero bueno, intentaremos cambiarlo y ya está. ¿Ok? Y listo. Ya el año que viene será otro año. Empezaremos con el especial 2000, no será en enero, sino será para marzo o abril o incluso para mayo. Voy a publicar el especial. De momento no está ni experimentado ni pensado, pero lo pensaré a partir del año que viene. Ahora mismo me quiero centrarme en acabar este año nefasto, este año que me ha llegado un poco mal y cambiar las cosas como tiene que ser. Y esto está. Ahora a ver, todo esto lo que debe tener un adaptador que el móvil te esté mirando. O sea, es una maravilla. Esto lo pensé hace ya tiempo y por fin llegó. Estamos cerca, ¿no? Muy fuerte. Aún falta bastante. Vamos a bajar velocidades, que estamos muy rápidos. Estamos entrando muy rápidos a las estaciones, ¿Qué estación es esta tan grande?
Me lo iba a saltar, ¿eh? No sé qué estación interna es esta. Ah, os digo la estación, ¿eh? Esto es Vitoria. Vitoria-Gasteiz, creo que es. Vitoria secas. Vitoria, chicos. Estamos en Vitoria. Ya lo estoy viendo aquí. Vamos a ver la UT449. En simple, porque en doble. Ya había pensado, digo, estaba todo pensado. Esto puede ser. Creo que no existe. Es que no sé si existe. Yo que quería, pues sí, en 449. Y con el alfa. Vale, pues nada. Nos vamos para. Fuera ya. Salida inmediata. Campanario que tiene aquí. El campanario. Y el colegio cerca. Eso está bien, tener un colegio al lado de la vía. Eso está bien, porque así te ahorras de estudiar y te pones a ver trenes. Ves un tren pasar. ¿Hay colegios que están al lado de la vía? El mío, por desgracia, no. En mi época de gracia, mi colegio será tanto colegio como instituto. No había tren cerca. Además, o sea, yo estudié en Salt, no estudié en Girona, Girona, ¿no? Pero así por principio, creo que no hay ningún colegio al lado de la vía. O sea, pienso yo. A no ser que haya uno y me esté confundiendo yo. Si estoy incorrecto, corregirme. En Barcelona puede ser que haya un colegio y pasa por ahí los Civias, pasa las 4:51, bueno, 4:47 seguro. Pero aquí lo que es Girona, Girona, no. No estoy en un colegio esté cerca de la vía. Lo que sí que pasa por delante del Hipercor. El Hipercor sí, pero lo que es un colegio. Bueno, sí, hay un colegio al lado del Hipercor. Pero está entre las ramas y los árboles y todo ahí. Pa, 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 pa. No sé. Pero bueno. Ahora que me acabo de sumar, sí, hay un colegio. Bueno, vámonos. Pasa a nivel.
bastante bien. Yo lo noto que vamos bastante bien. ¿Se mueve mucho el tren? Sí. Pero normal. Ah, porque son los que están levantados. O sea, la señalización con pecante creo que es la que me pone el verde este. Y un máximo de 160. Bueno, o por el tren, ¿no? Pero... No voy a estar en un sitio así, ¿no? Y decir, venga, vamos a grabar. Y tan cerquita de la vía. Escúchame en el directo, ¿no, Maza? Ya que es el uno en... estarán aquí. Se escucha perfecto, ¿no? Se ha escuchado el silbato del tren. Se escucha por encima yo. Pues si está todo perfecto, no hace falta tocarlo nada después. Bueno, lo importante es que este sábado se vienen novedades. Lo he comentado al principio de este directo. Bueno, al principio, 20 minutos, al minuto 20 o así. Pero luego voy a recargar, luego voy a decir lo que se viene este fin de semana. Este fin de semana se publicará por fin la 333 para Train Simulator de Porto, ¿vale? Cuyo autor es Porto. Según ponía en un video tan épico de Rail 3 Design, ¿vale? Es una página web que se hizo hace poco y también se ponen a forzarse a poner cosas a simulación. Van a actualizar la ruta de la 160 de Adif en Train Simulator, ¿vale? La ruta de Santander van a poner señalización real y cartelones reales de velocidad, ¿vale? Que también, también van a poner ya por fin material FEBE, ¿vale? Los primeros materiales FEBE se vienen a Train Simulator por parte de 3D Design, ¿ok? Y eso. Y también vendrán los coches de viajeros convencionales, los que hacían los Estrella, también se vendrán en esa página. ¿Vale? Este día sábado 24 a las 11:59 serán publicados. ¿Ok? Ya han publicado el vídeo. Está todo, solo tengo todo el paquete y todo puesto ya para subirlo a su página web. Y cuando sea la hora exacta, lo publicarán. Y eso es una cosa que dices. Bueno, es bueno saberlo. Ya hay novedades.
Buenas, elevatos, bienvenido, Brosto, ¿cómo estás? Este sábado es Nochebuena y mañana Navidad. La, 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 la. Y aquí estamos en directo, chicos, en Nochebuena. Estamos aquí en directo esperando novedades con música, villancicos y todo lo que es todos los años. O sea, todos los años lo hacemos. No me lo puedo negar este año. Yo estaba rendido ya, yo digo, verás cómo llega a final de año y aún no tengo piso. Y menos mal que ya cogí piso en noviembre. Y dices, bueno, que viniste. Yo pensé que iba a pasar las uvas en un piso diferente, sin tener mi propia habitación. Y mirad lo que hace el destino. El febrero, desahuciado. Y en noviembre, un piso de alquiler. Y hay que someter este piso, pero al máximo. O sea, tengo que durar aquí lo que me queda de años. Lo que me queda de vida, tengo que aguantar aquí. A no ser que vaya a otro sitio más baratillo. No lo sé. Eso ya depende del destino. El destino no lo dirá. Bueno. Son las 6:22, de aquí poco terminamos el directo por aquí y nos vamos para Twitch, Brostons. Tengo pensado una cosa muy buena pensada, que es ya hacerme un ahorrador a piezas, ¿vale? A piezas, y a ver qué tal sale. Tendrá que ser un buen PC de ahí. Un buen PC, así que si veis que la que viene hay retrasos de directo, retrasos de vídeo, retrasos de todo, es porque estoy haciendo ya un PC a mano. Pero bueno, poco a poco. Quiero ponerle bastante cosa buena a este nuevo PC y será el año del PC nuevo. Hasta que ya lo complete, ya le damos caña. Para eso, si me podéis apoyar, chicos, al máximo, dando muchos likes, porque se ve que el canal este año tampoco es que ha crecido mucho, digamos, este año por motivos X, por motivos que me pasó, no pudo crecer como tuvo que crecer, pero el año que viene hay que esforzarse al máximo, sacar rendimiento máximo y sacarnos un buen partido sobre el tema de la simulación. La simulación es un mundo nuevo, es un mundo mucho más interesante que la vida real. O sea, aquí pues te permite hacer lo que tú quieras hacer la simulación. A ver, el 24 del 12 hago el directo. No hagas spam. Esto para mí ahora mismo es spam. Que pongas tu directo de Twitch y todo esto. Por favor, por favor. Esto es spam. Que no está permitido hacer spam. Pero bueno, eso ya cada uno. A veces, a veces, no siempre, ¿eh? Me he conectado a unos directos de algunos suscriptores. Y les pongo buenas o hola. Entonces, la persona, si me conoce y me sigue y lleva tiempo siguiéndome, a veces se emocionan. Bueno, eso de las 8 de la mañana, me levanto todos los días a las 8 de la mañana. Todos los días me levanto a las 8, o sea, es como... Pero bueno, poco a poco.
Y eso. Yo a las 6 cuando me toca el Talgo Almería-Madrid. Yo los jueves, si me toca irme al mercado, me toca levantarme a las 4. 4, 4 y media me levanto. Luego me voy al mercado. Montamos las paradas. Luego te vas para tu casa. Luego vas a trabajar horario normal y luego regresas a casa todo cansado, todo explotado, todo. Eso es cuando me toca los jueves. A veces me toca los jueves. A ver si este jueves no voy y ya está. Es mucho. No, paralelo, aquí no tengo entradas. Vale. Pues nada, salir de estación, sí que ya me tengo que estacionar. Y nos vamos para la plataforma morada. Para que haya gente que quiera venirse, pues ya sabe dónde estoy. Estaremos en ahí, haciendo todo el directo. Acabando el directo de hoy ahí. Para grabar un vídeo y sacarlo aquí en el canal el miércoles. ¿Ok? Intentar sacarlo el miércoles porque el miércoles no estoy en casa. O sea, es que sí estoy, pero luego me voy, luego ya regresaré cuando lo tenga que regresar. Luego ya el jueves normal, el jueves seguramente hagamos YouTube, luego Twitch. El viernes depende como usted. Y el sábado intentaré hacer el directo del evento navideño. En aquí en Open Rails y luego a la noche el directo especial Navidad esperando novedades y a ver qué tal, ¿vale? No jodas. ¿Hay retraso? No sé por qué. Algo de la máquina o lo que sea, al hacer retrasos. Además, hoy estrenaban el AVE Madrid-Murcia. O sea, haberlo visto en Renfe y me quedaba diciendo: ¡No, Murcia, no! No puede ser. Ya van a quitar una línea convencional para meter el AVE. Esto no lo veo, ¿eh? Yo esto ya os digo que no lo veo. No veas. Bueno. Retrasos por haber. Cualquier cosa que haya por la vía, cualquier cosa que le pase a la locomotora, al tren, la composición, el convoy, puede pasar miles de cosas. Y esas cosas, pues, es lo que debe pasar. Pero ya está. Bueno, pues nada, estacionamos en aquí y que Miguel se lo lleve a la 449 para Monforte. No hemos llegado nosotros. Ya vamos tarde al siguiente servicio. Así que nada, nos paramos en aquí. Y ya estaríamos.
¿Qué ruta es? Valle Sasoia 5.0. Miguel seguirá el trayecto hacia Monforte. Ok. Ah, igualmente, nada. No sé, ya para allá. Miguel ya está montado en el tren. Miguel. Bueno, no me ha dejado el hombre. Me he dejado en manzanos. Me ha dejado en manzanos. En un pueblo español. Manzanos. Ahí está. Manzanos. Glorias. Bueno. Vamos para el hotel. No nos queda otra. Nuestro hotel. Qué bueno. Qué bueno que viniste. Pues nada, chicos, así termina el directo. Pues nada, nos vemos en la plataforma nada. Os espero a todos y cada uno que queráis venir. ¿Qué vas a subir, trenero? Pues nada, vamos a subirnos en un bus. Bus 18. No, 21, 21, 21, 21. Lo vamos a actualizar. Así que los que no vengáis, os espero el. Por la barra del. Sí, pero Ethan, ya hemos terminado aquí ya, ya hemos terminado nosotros por aquí, o sea, ya hemos terminado. Nos vamos para Twitch a hacer otro directo, ¿vale? Directo vídeo. Bueno, vosotros obviamente. Y eso, ¿vale? Vamos todo esto. Y voy a ponerme el volante, G29. Lo dicho, gracias por verme. Nos vemos en el siguiente directo vídeo. Aquí en este maravilloso canal. Déjate un like, que lo vea. Y nos vemos, a ver si ya mañana. Mañana o ya el miércoles o. Mañana seguramente que sí. Ya me apetece. Up in the clouds.